nosotros en los próximos meses estaremos anunciando aumentos graduales de capacidad y pensamos que ya para finales de este año 24 pudiéramos estar en los niveles normales de tránsito que está acostumbrado el canal. Yo creo que esta crisis hídrica del canal nos ha servido para cambiar nuestro modelo de negocio y poder vender esa certeza a nuestros clientes que para ellos es oro, porque para nuestro cliente el tiempo es oro, el tiempo es muy importante. Entonces, venderle certeza a través del sistema de reserva que se implementó a raíz de la crisis ha sido una de las grandes ganancias de este tiempo. Si bien el año pasado no fue el niño más crítico, sí en términos de disponibilidad y uso lo es, porque en el año 2016 inició lo que es el tercer juego de esclusas. Hoy en día pasan más barcos, se utiliza más agua para eso, se utiliza más agua para consumo de agua potable, ya que ahí la población ha ido aumentando. ¿Quiere enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurren? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita.